Hola chicos y chicas, estamos aquí en una de las guías del Tito. Hoy vamos a hablar de lo que vienen siendo los protos, cómo se manejan. Recordad, estas guías no son para gente que ya tengáis cierta experiencia en el juego, ¿vale? Los que tengáis ya una experiencia en el juego, no sirve de nada. Esto es para novatos absolutos, para... o sea, absoluto novato, que no sabe absolutamente nada del juego. Lo primero, y así ya me lo quito encima, si tenéis alguna duda de qué unidades sirven para luchar contra qué unidades, lo que tenéis que hacer es iros a ayuda, y en ayuda tenéis que iros a unidades protos, ¿vale? En los protos clicáis la unidad que sea, por ejemplo podemos clicar, yo qué sé, la nave nodriza, y os dice, fuertes contra, bueno, la nave nodriza no es fuerte contra nadie, y débil contra vikingos, envejecedor y tempestad, aquí igual, fuerte contra soldados, Zergling y fanáticos, y débil contra vikingos, evidenciadores y tempestades. Igual, ¿vale? Con toda unidad podéis ver contra qué es fuerte y contra qué es débil. Además, también tener en cuenta una cosa, a ver si encuentro esta unidad aquí. Si pone detector, ¿vale? Si veis la palabra detector en la descripción, es que puede ver invisibles. Eso es un detalle bastante importante. Más aquí también veis sus habilidades, lo cual viene muy muy bien. Y ahora vamos a dejarnos de tonterías y vamos a seguir cómo funcionan los protos. Bien, para empezar, los protos, su trabajador es esta cosa aquí llamada la sonda. La sonda está bastante cheta ya que puede construir unidos, o sea, puede dejar los edificios construyéndose automáticamente. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, bueno, 5 no vamos a hacer. 5 pilones. Veis como la sonda pone uno, pone el siguiente y se va, ¿vale? No tiene que darse a fabricarlos. Los pilones son la base de los protos, ya que son lo que les da los recursos. Y veis que hacen unos campos azules a su alrededor. Son campos de energía que a los protos les sirven para construir la mayoría de sus edificios. O sea, con excepción de el nexo y el asimilador, todos los edificios requieren de energía, ¿vale? Este y el resto requieren de energía. En el caso de los protos, al contrario que en el de este, en los Zer y en los Terran, tienen un orden de construcción muy basado en lo que vienen siendo los edificios, ¿vale? O sea, yo tengo que construir este edificio, después el siguiente, después el siguiente que será este, después el siguiente será este, después el siguiente será este, y así todo con un orden bastante definido. En el caso de los Terran se parece bastante, pero no tanto, y en el caso de los Zer es completamente distinto, ya que se basa en la mejora de la base principal para construir el resto de, no sé, de edificios. Bien, una vez tenemos esto, ya tenemos las torretas, que las vamos a poner porque estamos contra un par de IAs, un poquito tontas, pero siguen siendo IAs, no os pueden molestar. Así que vamos a ponerlos aquí. Y así, bueno, y así veis cómo funcionan las torretitas. Después te vuelves para acá, amigo mío. A ver, otra cosa importante, el acelerador Cronos. Este edificio tiene dos habilidades. Primero, la retirada en masa, que sirve para clicar donde sea y retiras a una unidad. Por ejemplo, lo hacemos aquí. Y parece que como el soldadito no lo... bueno, y cogemos estos dos soldados y los retiramos. Que ahora mismo no sé dónde se han metido. Soldaditos, ¿dónde? Ahí están. Vale, os he visto. Entonces, si estáis en problemas, podéis retirar a todo vuestro ejército y llevarlo a la base. No está mal, no está nada mal. Y la segunda es el acelerador Cronos, que para lo que sirve es para acelerar lo que vienen siendo los edificios, para que construyan mucho más rápido, ¿vale? Me falta algo por aquí. Ah, sí, hacer torretas. Bueno, acaban de enviar un mensaje. Un segundo, si es algo urgente os corto. Si no es algo urgente, no os corto. No es algo urgente, no os corto. Bien. Siguiente edificio, mientras se va fabricando el siguiente edificio, que es este de aquí, voy explicándoos. Este es el edificio base de las mejoras en lo que viene siendo las unidades terrestres, ¿vale? Ya sabéis que todo tiene unidades mecánicas, aéreas y terrestres. Pues en este caso, las unidades terrestres se mejoran aquí. Esto es el blindaje, que se vendría a ser la vida. Esto son las armas de, bueno, sí, el daño que hacen. Y aquí algo importante y novedoso que solo tienen los protos, el escudo. Si os fijáis, todas las unidades protos tienen dos barras, una de vida y otra de escudo. La de vida no se puede regenerar a menos que tengas ayuda de un Terran. Y la de energía se regenera sola, absolutamente solita, lo cual es una ventaja importantísima.
¿Vale? Bueno, estas son las torretas de defensa, como podéis ver, son bastante importantes. Y podéis ponerles además detrás unos generadores de escudos que lo que hacen es recargar el escudo. ¡Ojo! El escudo, no la vida. ¿Vale? La vida no se recarga. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto sirve para hacer las unidades bases de los protos, las unidades básicas de toda la vida, o sea, las terrestres. Esta mejora que me habéis, bueno, que acabáis de ver en el núcleo cibernético sirve para convertir los accesos en teletransportadores y poder teletransportar unidades a cualquier zona donde haya energía. Importantísimo. También, como veis, mejora las unidades aéreas de los protos, ¿vale? Esto mejora las unidades terrestres y esta las aéreas. Vale, ahí tenemos al fanático. Luego os explico lo que viene siendo los distintos, ¿cómo se dicen? Los distintos soldados. Cuando termine de construir esto, os explico los distintos soldados. ¿Vale? Uy. Las sillas se han colado, ¿eh? Las sillas se han colado. Bueno, han muerto. Bueno. Aquí tenemos al centinela, la cual es una unidad bastante táctica. Bastante táctica, la verdad. Es una unidad que a menos que tengas cierto micro no te sirve para nada. A ver, ¿qué más podemos construir? Rápido, vale. Siguiente. Este edificio, Consejo Crepuscular, es para mejorar las unidades básicas. ¿Cómo las mejora? Pues dándole habilidades extra. A los fanáticos le da la habilidad de cargar, que es básicamente pues cargar de toda la vida. ¡Ey! Mete una hostia. Ya está. A los acechadores, que aún no han salido, bueno, que acaban de salir, este de aquí, le da la habilidad de teletransportarse. Y a las adeptas les aumenta la velocidad de ataque. Las adeptas aún no ha salido, va a salir enseguida. Pero bueno, ahí lo tenéis. Bien, siguiente edificio. Este es para hacerle el aéreo. Y este edificio es para hacer lo que viene siendo lo mecánico, ¿vale? Las unidades robóticas. Vamos a ir haciendo unidades robóticas. Y vamos haciendo unidades aéreas. Bueno, aquí está la adepta. Que aparte de hacer daño extra si la mejoras, tiene una habilidad muy muy chula, que es esta. Manda un fantasmita y cuando se le acaba ese tiempo al fantasmita, intercambia su posición con la adepta original. Ahora lo vais a ver. ¡Piu! Y ahora está ahí. Mola mucho. Sirve para marear bastante. Aquí el observador, como su primer nombre indica, sirve para observar. Puede ver invisibles y aparte puede ponerse en un área de visión para detectar invisibles. O sea, es un combo. Fénix, el clásico caza de toda la vida. Caza que tienen todas las razas. Todas, sin excepción. Vamos a hacer... Espérate. Lo primero vamos a hacer pilones por aquí. No vaya a ser que yo me huelo la siguiente frase que me van a decir ahora. No tiene suficientes pilones. Requiere pilones adicionales. Vale. Mientras tanto vamos a hacer esto. Y también tenemos que hacer... Bueno, esto no sé si me va a acabar por aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y esto en algún lugar. Perfecto. Bueno, ya nos empiezan a atacar, pero no pasa nada. Esto es... En serio, deja de perseguirles. Tú quédate aquí. Siguiente unidad, el prisma de distorsión. El prisma de distorsión es un transporte, ¿vale? Metemos aquí las unidades y las movemos, las sacamos donde queramos. Es un transporte. También tiene una habilidad que es esta, que se pone a hacer un pequeño campo de energía para lo que os he comentado del teletransporte, ¿vale? Que ahora os enseñaré cómo funciona. Vale, aquí tenemos a lo que vienen siendo los inmortales, que son la unidad pesada. O sea, esto es daño bruto donde lo haya. Aguantan mucho y hacen bastante daño. Bueno, aquí tenemos a las siguientes unidades. El oráculo, que es una unidad táctica, ¿vale? Tiene habilidades como este, que es daño intensivo al suelo. Esto, que es una trampa que congela a los enemigos. Y esto, que es revelar, ¿vale? Revela unidades invisibles, lo cual viene bastante bien. Ah, mira, ya han terminado. Vamos a hacer ya las siguientes unidades. Que son unos quejicas. Bueno, mientras se va. Estas dos unidades, la R y la T, se hacen una vez construyes la bahía robótica. Y estas dos unidades se hacen una vez construyes la baliza de flota, ¿vale? Luego, hemos construido. Uy, no lo hemos construido. ¿No lo he construido? Ah, pues no lo he construido. Bueno, hemos construido el santuario tétrico. Eso sirve para hacer templarios tétricos, que son estos de aquí. Que los vamos a aprovechar para enseñaros cómo funciona esto de la teletransportación. Nosotros cogemos, ponemos este aquí. Decimos esto, ¡bumba! ¡Hala! Ya tenemos un área. Y ahora decimos, templario tétrico, apareceteme aquí. Y aparece ahí un templario tétrico. Son básicamente unidades invisibles de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Hacen muchísimo daño.
y no se ven. Son bastante molestos. Bastante molestos. Vale, estas unidades que son los colosos vienen muy bien ya que hacen daño en área y escalan elevaciones. O sea, para trolear vienen que da gusto. Mira, y vuelvo. Vuelvo en un huevo. A ver. Esto se sigue haciendo. Vale. Y necesito que me hagas ya uno de estos. Y uno de estos no me vas a hacer aún, ¿no? No, aún estás quejica. Muy bien. ¿Tú me puedes hacer por fin un este templario? No, no tienes. Joder con el vespeno, de verdad, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer esto. Eso sirve para hacer a los templarios. Bueno, mientras esto se termina de hacer y tenemos vespeno suficiente para hacer a este, vamos a explicar la última unidad de tecnológica que nos falta por explicar. ¿Qué es esta de aquí? ¿Qué hace el disruptor? Básicamente se va moviendo por el mundo y cuando tú se lo ordenas, lanza un Kamehameha destructor. ¿Cuál es el Kamehameha destructor? Esto. Esta bola de energía se pone ahí, peta y bueno, ya habéis visto el daño que le ha hecho el pilón. ¿Vale? Tened en cuenta que hace un daño a unidades aliadas, así que por favor no os cebéis. Por favor, os lo pido. ¡Oh! Bien, vamos a empezar ya con las unidades aéreas. Dentro de nada empezamos con las unidades aéreas. Antes quiero explicar a este, que se me ha olvidado explicarle. Este que tiene, anulación. Alucinación, que es básicamente crea una copia, una alucinación de cualquier unidad aliada. ¿Lo veis? Y creo que hacía daño además. Espérate, no estoy seguro, pero creo que hacía daño. No, no hace daño, vale, simplemente son alucinaciones. Es para engañar al enemigo. Luego crea esto, que es un escudo que protege del daño. Y por último, el campo de fuerza, que básicamente es un campo que bloquea el paso. Ahora mismo no lo puedo enseñar porque el señor se ha quedado sin mana. De lo que tiene. Prisma de distorsión. Un objeto muy tocapelotas. Lo que hace es básicamente lanzar un rayo que va aumentando su fuerza con el tiempo. Además, si le dais a la Z, mete un bufaco de daño increíble. Entonces está muy cheto y se usa mucho en PvP, porque es muy muy cheto. Luego la tempestad, que la ventaja que tiene es que ataca desde más distancia que otros. Ataca desde esta distancia. Fijaos la distancia de ataque que tiene. Es kilométrica. Lo habéis visto, ¿no? Llega lejísimos. Bien. Vale, ya tenemos para hacer los templarios. Vamos a llamar a un templario. Estos son los templarios, que son la unidad táctica de lo que viene siendo los protoss. Como veis, son un tío con su capita, su aurita, su magia, y tienen aquí distintas habilidades. Tormenta psiónica, que es una tormenta que hace daño en área. Retroalimentación, que básicamente gasta la energía o el maná de una unidad. A ver, ¿dónde hay una unidad que tenga maná? Esto. ¿Veis este maná? La parte de abajo, que es la barrita que se está recargando. Pues eso, lo que hace esta habilidad es gastárselo todo y convertirlo en daño. Lo mismo tiene 100 de maná, pues le haría 100 de daño. Básicamente se lo cargaría, pues este tiene 80 de vida, así que se lo cargaría. A este le pasaría igual, también se lo cargaría, lo reventarías, vamos. Vamos a hacer este último volador que se me está resistiendo. Bien, y por último os voy a enseñar la última unidad que es poco conocida de los que vienen siendo los protos. No es poco conocida porque muy poca gente se da cuenta de esto. Que es que si tú coges a dos templarios, ojo, tienen que ser templarios. Me han atacado muy mal. Tienen que ser templarios. Pues si tú coges a dos templarios y les dices ¡fusión! Se fusionan, hacen un Dragon Ball, se vuelve una bolita de energía y en un ratito tendremos a un arconte. Que vais a ver que es grandecete. Aquí está, este es el señor Alconde. Como veis tiene muy poquita vida, pero tiene muchísimo escudo. Lo que quiere decir que si le mejoramos un montón el escudo, que ojo, el escudo, que esto no lo he dicho, mejora el escudo de todas las unidades, incluyendo edificios, ¿vale? No solo de las terrestres, ¿vale? Creo que ya no me falta nada por decir. Están todos los edificios, bueno, las mejoras, ya la veis. Traslación para los templarios estéticos. Los templarios estéticos también se pueden transportar. Aquí la tormenta psiónica, que ya os he explicado. Esto también os lo he explicado. Esto lo he explicado. Esto no lo he explicado, que es aumenta la velocidad de movimiento de los observadores. No, observador se mueve más rápido. Aumenta la velocidad de movimiento de prisma de distorsión. Prisma de distorsión se mueve más rápido. Y por último, investiga el lanzamiento térmico. Aumenta en 2 el alcance de las armas del coloso. El coloso este llega más lejos. Es que no tienen mayor ciencia, son muy simplones las habilidades. En lo que se refiere a esto, aumenta el alcance de Fénix. El Fénix ataca a mayor distancia y hace que el portanaves lance insectoides más rápido. El portanaves, que es esta unidad, que es la última que me faltaba por decir de lo que vienen siendo los voladores, y la última unidad en sí que me faltaba por decir, porque ya las he dicho todas.
Ataque de una manera un poco especial, que es lanzando bichitos. Estos bichitos. Lo que hace esta mejora es que estos bichitos los lance más rápidos. Nada más. Uy, quiero, no, cancela, cancela. Mierda, no se cancela. A ver. No me acuerdo cuál era el botón de cancelar, lo siento, chicos. Bueno, tampoco pasa nada. ¿Cuál es el botón? Tengo que revisar cuál es el botón de cancelar. Ahora vamos a probar las unidades un poquito en combate para que las veáis. Primero vamos a probar a este, que en específico me interesa enseñároslo. Este tiene una habilidad muy chula, que es esto, que como veis revienta a lo que vienen siendo las unidades terrestres. Tú te vienes a la base enemiga con un par de estos y es como GG. ¿Te habéis visto? Qué majos son, ¿eh? También pueden hacer esto, que veis que tardan bastante en hacerlo, pero fijaos lo efectivo que es. Está bastante bien, la verdad. Esta unidad está bastante, bastante bien. Bueno, como veis, los voladores y el coloso van por su cuenta. Aquí este, con su haz de energía, que si queremos aumentarle el daño, le damos, le aumenta el daño una barbaridad. El portanaves, como veis, va lanzando sus bichitos y él no hace absolutamente nada, o sea, la nave en sí no ataca. Y si os fijáis, la tempestad es la que más lejos, de la que más lejos está atacando. Bien, esta unidad, vais a ver cómo lanza su pelotita. Y revienta. Perfecto y maravilloso. Esta unidad, bueno, pues ya veis. Es que a partir de aquí, los protos, a lo que se refiere a la manera de atacar, son muy simplones. No tienen una manera de atacar especial. Hombre, esta unidad sí tiene una cosa especial, que es esto, que puede levantar por los aires a unidades enemigas, lo cual viene bastante bien si quieres trolear, la verdad. Si quieres trolear o neutralizar enemigos, viene muy, muy bien. Bueno, con esto ha sido el resumen de los protos, ¿vale? Ya habéis visto sus mejoras, cómo funciona su orden de construcción, las habilidades que van teniendo. Mira, ya que estoy, os voy a enseñar de nuevo la huida en masa, para que la veáis mejor. ¿Veis? Viene muy bien, es bastante cheta esta habilidad. Y a ver, es que no quiero saltarme nada. He dicho dónde están las mejoras, cuáles son las mejoras, estas las he dicho todas, las he dicho todo, lo he dicho todo. Por aquí también. Esto... Ah, bueno, una cosa. Podéis volver a transformar el acceso de teletransporte en un acceso normal, ¿vale? En una construcción de unidades normales. Y en la mejora de Cronos se la puedes aplicar a cualquier edificio, ¿vale? Y puedes aplicar incluso varias, ¿ves? Podemos aplicar tres mejoras de velocidad de Cronos, ¿vale? Está bastante bien lo de la mejora de Cronos. Ten en cuenta que los protos, ya os lo digo como consejo, cuando construyen sus edificios de construcción de unidades, tienden a hacer varios. O sea, si van a accesos, hacen varios accesos, hacen unos 7 accesos. Si van a portanaves, hacen unos 3 o 4 de portales de naves. Y si van a instancia robótica, bueno, la verdad es que nunca he visto a ninguno ir a instancia robótica. Pero bueno, espero que esto os haya servido. Para los que no tengáis ni idea de cómo funcionan los protos, lo más básico, espero que os sirva, ¿vale? Ya os he dicho. Estrategias a nivel más alto, ya os di unas cuantas con los Zerg, con los Terran no me atreví, con los Protoss, que no los he usado nunca, no me atrevo. Lo que sí os puedo decir es que he visto muy a menudo la estrategia de usar lo que vienen siendo estas unidades, ¿vale? Full Rayos del Vacío. Es una estrategia que he visto muy a menudo. No sabría cómo deciros cuál es el orden de construcción, pero es una estrategia que he visto muy, muy a menudo. Así que nada, chicos, espero que os haya servido. Like si ha sido así. Suscribiros si os gusta el contenido del canal. Revisarme el contenido antes, que el contenido es muy variado y a lo mejor no os gusta todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.